Hola, yo soy Mami y esta es la continuación del video de cómo sembrar zanahorias. Y les cuento que hace un año, un mes, fue la última vez que grabé algo sobre mis zanahorias. Y mis zanahorias ya tenían 8 meses en ese momento. Ahorita lo van a ver todo en el video. Entonces, pues ha pasado mucho, 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 mucho tiempo. Y pues vamos a ver cómo está la actualización. Hola, hoy es 16 de octubre y tiene 4 meses que planté estas zanahorias. Como ven, esta bebé pues ya murió y se está reintegrando aquí a la tierra. Entonces lo que voy a hacer es plantar otra semillita en su lugar. Todas las demás van súper bien. Siento que crecen muy lento, ya que en internet vi como que les habían tardado 3 meses o algo así. Pero estas, pues aquí se alcanza a ver que está súper chiquita todavía. Ya se ve mucho más gruesa, pero, o sea, es cuestión de milímetros, ¿no? No es así como un crecimiento rapidísimo. No sé si se deba a la estación del año o a qué motivo, pero pues yo con paciencia voy a esperar. Y la única novedad, pues, es que voy a tener que plantar aquí otra. Esta también se está poniendo así como chueca y un poco café. Esperemos que sobreviva. De hecho, las otras se ven muy fuertes. Y a esta semillita que voy a plantar voy a intentar que sea una semilla grande y espero pues que tenga más resultado. Busqué una de las semillas más grandes y miren, o sea, aunque es grande, vean lo pequeña que es, ya que el sobrecito pues es chiquito, ¿no? A comparación de mi mano, pues, o sea, vean qué tamaño de semillita. La voy a poner ahí en el lugar donde estaba la otra y pues a esperar. Hoy es 9 de noviembre del 2018 y mis zanahorias tienen 4 meses con 3 semanas. Y como les dije, pues aquí en el lugar donde estaba la otra, la planté una nueva semilla. De hecho, ahí se ve que acaba de salir, no tiene muchos días. Y pues va bien, va fuerte. La otra con la que tenía duda de que estaba un poco débil es esta, pero no... De hecho mejoró, de la vez pasada que grabé a esta pues se ve un poco mejor. Y pues las zanahorias siguen casi iguales. Esta está un poquito más gruesa, ahí ya se alcanza a ver un poco el color naranja. Esta también, que es la más grande, pues espero que vaya súper bien. Ya está completamente adentro de la tierra, entonces no puedo ver cómo va. Y por el momento pues las otras están casi iguales. Si se alcanzan a ver por ahí. Espero estar teniendo más novedades para ustedes y pues cualquier cosa les hago saber por el video. Y han pasado ya 84 años. No, no es cierto. Y también, aparte de todo esto, pues tengo un súper problema. Ya les había dicho en el video pasado que necesitábamos usar tierra que fuera flojita. Yo normalmente, pues sí, a veces compro tierra y ahorita empecé ya a hacer composta. Entonces, pues ya de ahí tengo yo mi tierra. Pero en ese momento, hace como 2 años, que fue que empecé todo este proceso de las zanahorias, fui al vivero precisamente a comprar tierra que no fuera negra de hoja o tierra de composta, precisamente pues para que estuviera suelta. Y... ya se los he contado en otros videos, pero por si no lo saben, tienen que cerciorarse muy bien de que sus viveros pues no tengan tierra de bosque, porque si no les va a pasar lo que me pasó a mí. Esto está súper mal porque algunos viveros pues que no hacen ahí su tierra. Yo siempre había comparado de negra de hoja y súper bien, nunca había tenido este problema, o como les digo, ahorita ya la hago yo. Y ellos van a los bosques o a lugares así donde hay musgo y cosas de vegetación, sacan tierra de ahí y pues está súper mal porque van deforestando, van quitándole esa capa protectora a los bosques y pues la ven después, ¿no? Entonces, desafortunadamente, mi tierra, supongo que era tierra de bosque porque les voy a enseñar cómo es. ¡Tatán! Después de 1 año, 9 meses... Obviamente, pues ya tenemos aquí las zanahorias. La verdad, me desesperé ya mucho con esto porque llevaba mucho tiempo ya esperándolas y empezaron a crecer unos helechos pequeños. Yo dije, bueno, los voy a dejar. Había algunos tréboles y así,
pero pues nada grave, ¿no? Y en estos días, tendrá como un mes, que se desarrollaron un montón estos helechos, que supongo que era tierra de bosque, porque esta vegetación pues la encuentras en los bosques, había un poquito de musgo y pues miren, hasta eso están súper bonitos, igual puedo desplantarlos, bueno, trasplantarlos y hacer alguna macetita súper linda. Entonces, pues esa es la mala noticia y vamos a ver después de tanto tiempo cómo están las zanahorias. Ya este contenedor, como les había dicho, pues es de reciclaje, lo encontré en la basura. Es una caja de unicel, pues lo voy a utilizar para tratar de sembrar otras cosas que no sean tan tardadas, a lo mejor espinacas o igual pues podría meter una papa y hacer algo con las papas. Bueno, otro de los problemas que tuve es que se me llenó como de una plaguita, la de mosquitas blancas, que las odio, que ya más o menos encontré cómo erradicarlas, el chiste es no dejarlas que se multipliquen un montón. Y también como de unos animalitos negros, que ya no los encuentro, pero pues también tuve esos dos problemas. Pero básicamente pues las zanahorias están aquí y vamos a ver cómo están. Vamos a sacar algunas y veamos su tamaño y todo. Bueno, pues esta es la primera que vamos a sacar. Como ven, se ve ya muy grande, pero no tanto como para tener 2 años. Y pues vamos. ¡Ay, super bebé! Creo que me estoy arrepintiendo de sacarlas. No sé si pudieran crecer más. Creo que no, ya que lo que leí es que se va alargando como una raíz y pues esta ya no tiene paz. Y abajo, de hecho, se hizo como una bolita, no sé si ven. Ahorita las voy a ir sacando todas y las voy a limpiar para que las veamos bien. Miren, ya la enjuagué y está súper bonita. No sé si les había dicho, pero todos mis cultivos son orgánicos, no llevan fertilizante, ni pesticidas, ni químicos. Entonces, pues para que vean cuánto tardan las cosas. Y muchos luego a veces me ponen, no creció porque necesitaba fertilizante y cosas así. Igual pues sí, no le voy a echar un fertilizante que sea dañino para mi salud. Y pues vean, o sea, son cultivos no como las verduras comerciales que vemos en el súper, que están súper bonitas, perfectamente estéticas. Pues así es la vida real. Voy a seguir sacando las demás. Y pues aquí está otra que está súper pequeña en sus hojitas. La voy a intentar sacar. Vean esta pequeña. Esta sí al parecer iba a crecer más porque aquí está ya el tallito. Aquí hay otra. También vamos a sacar. Está súper bebé. Vamos con esta otra. Este es más grande, pero de hecho es como un poco verde. Ahorita las voy a terminar de lavar para que las vean. Y esta de aquí es la más grande, entonces de las hojas. Supongo que va a ser muy grande. O eso espero. Salen súper fácil, ¿eh? No hay que hacer hoyo ni nada. Miren, sí, está bien bonita. Es muy grande. Es muy, muy bonita. Sí, miren, ahí está el tallito. O sea, como que si las hubiera dejado otros 2 años, a lo mejor estaría el doble del tamaño. Y recuerdo que al inicio planté 12. Algunas pues se murieron. Voy a ver si aún queda otra aquí entre esta selva. Y si hay otra, pues se las enseño. Y si no, ya enjuago las que tengo. Bueno, pues ya saqué. De las 12 que sembré, quedaron estas 5. Y pues como ven, unas son pequeñas, otras son grandes. Esta pues estaba como chueca.
Pero definitivamente, pues sí vale la pena la espera. Esa es mi conclusión. Seguro van a estar súper ricas porque todo lo que tú coseches, pues es orgánico y tiene todo tu amor puesto en él y tu cariño. Y en serio, yo, por ejemplo, los jitomates, la piña que tuve también aquí, estuvo súper rica. Tienen un sabor muy, muy diferente a los del súper, que son crecidos a la fuerza, que a veces son madurados mediante procesos químicos. Entonces, pues háganlo. Vale la pena tener esta experiencia de aprendizaje. Ahora ya sé cómo son las zanahorias y las voy a valorar mucho, mucho más cuando vea alguna en el supermercado. Y ya se me olvidó qué más. Y pues vean, sus procesos han sido totalmente diferentes. Todas tienen el mismo tiempo, casi el mismo tiempo. Y pues unas son súper pequeñas, otras son muy grandes. Y es una actividad que vale muchísimo la pena y sobre todo si tienen niños, pues para que aprendan cómo se cosechan las zanahorias, es lo más, más bonito que pueden hacer. Y pues esto fue todo en el blog de Mommy. Espero que les haya gustado y que les haya encantado esta experiencia de 2 años que han compartido a lo largo conmigo. Y nos vemos pronto. Suscríbanse a mi canal. Ya saben que ustedes pueden sembrar súper fácil, solamente hay que tener ganas. Y yo vivo en un departamento y no, eso no me quita que yo pueda hacer estos experimentos con las plantas. Bye.